Bueno, buenas tardes a todos, a los de la disciplina de matemáticas y a los de física. Yo soy José Diego y hablo a los de física. Doy justamente lo que, la parte que da Carmen a los de matemáticas. ¿Sí? Y Carmen me había propuesto hacer un taller sobre las STEM hoy, que venimos haciendo ya en la Facultad de Ciencias aproximadamente un año. Venimos haciendo talleres, prácticas, actividades con los alumnos sobre un proyecto que hemos conseguido, un Erasmus Plus. Y os lo voy a presentar muy brevemente, no quiero extenderme más de 20 minutos o así, para introduciros un poquitín, para que veáis de dónde venimos y a dónde queremos llegar, ¿sí? Y luego ya hacemos un taller práctico con una actividad que hoy es de química y matemáticas, ¿no? Vamos a juntar un poco la química y las matemáticas. Vamos a hacer unos experimentos de química y luego los vamos a modelizar matemáticamente. Y mañana ya os contarán ellos, haremos otro que es más de cinemática y también modelizar matemáticamente el movimiento de objetos, ¿vale? Ahora, recientemente hemos conseguido otro proyecto que se llama el proyecto STEM for Youth, así que tenemos el proyecto KICS, con el que llevamos ya trabajando más de un año, y estamos comenzando ahora con el proyecto STEM for Youth. No os voy a hablar apenas nada del STEM for Youth, simplemente deciros que es un proyecto también financiado por la Comisión Europea dentro del marco H2020, el Horizon 2020 que llaman. Y, bajo el topic Science with and for Society. Y este proyecto le coordina la Universidad de Varsovia, somos varios miembros, la Universidad de Barcelona, el Open Evidence también de Barcelona, el Research Paths de Grecia, son diferentes organizaciones y universidades que colaboramos en este proyecto. Somos más de 10 organizaciones diferentes entre las universidades y las organizaciones. En total somos 10 miembros que tenemos como objetivo, pues, difundir la STEM, igual que en el proyecto KICS. Y digamos en dos dimensiones: una, llegar a implementar actividades en el aula, que eso también lo estamos consiguiendo con el proyecto KICS, y otra, difundirlo fuera del aula a través de ferias de la ciencia, prácticas, un poco de difusión social, ¿sí?, de la ciencia, ¿vale? Y como estamos empezando ahora con el proyecto, aunque se unen los dos, porque los dos están dirigidos a estudiantes de 12 hasta 19 años, y el STEM for Youth sobre todo también abierto para toda la sociedad, pues hablándoos del KICS, que es el que está más avanzado, pues vais a entender un poco lo que estamos haciendo. En mi título, que iba a ser el título de la charla de hoy, o sea que lo he modificado para meter el STEM for Youth, he querido que se titulase Proyecto KICS hacia la formación en actividades STEM. Añadimos esa A a la palabra STEM, que es arte, ¿sí? Ahora os explicaré más detenidamente. ¿Y por qué pongo de la formación en actividades STEM o STEM? Porque por diferentes circunstancias de nuestro proyecto, al final estamos derivando en formar a profesores en formación continua o inicial como vosotros en actividades STEM. Hemos encontrado como una necesidad de hacerlo dentro del proyecto, aunque no era el objetivo inicial. Os cuento, ¿qué es KICS? Pues el proyecto, las siglas KICS vienen de Kids Inspiring Kids for STEM, que significa algo así como en español, chicos que motivan a chicos en ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. Es un proyecto también de la Unión Europea dentro del marco Erasmus Plus. Y tiene 2 años de duración. Somos 4 países participantes. El STEM Team East del Reino Unido, que es una organización que se dedica a impulsar las STEM, la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, en las escuelas del Reino Unido. Es una asociación que está vinculada a la Universidad de Cambridge, pero son varios
profesores, educadores que se dedican a ir por las escuelas dando charlas e introduciendo las STEM en el aula. Está también la Universidad de Jyväskylä en Finlandia, que aporta al proyecto más la parte de arte y ciencias. Están muy involucrados en la parte de la ciencia y el arte y trabajan toda esa parte. La Metropolitan University de Budapest es la que coordina más o menos lleva la parte de gestión del proyecto, que también obviamente trabaja en la gestión, y nosotros que hacemos más la parte de formación y de actividades en el ámbito, la Universidad de Cantabria. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo del proyecto es promover el interés del alumnado de secundaria por las áreas STEM, o ahora con la A, STEAM, participando en una comunidad a nivel local e internacional. Los alumnos han desarrollado actividades y tienen que presentárselas a sus homólogos, a los que están aquí cerca y a otros que están más lejos. Y esa es la motivación. O sea, la idea del proyecto es cómo conseguir motivar a otros que están lejos. Y han de hacerlo trabajando de forma interdisciplinar, trabajando en equipo, haciendo uso de la tecnología, fomentando la creatividad, la comunicación, la transferencia de ideas, conocimiento. En realidad lo que tienen que hacer, luego os enseñaré un poco la página web, lo que tienen que hacer son actividades STEM, hacen la parte analítica, la hacen en un PDF, en un PowerPoint, y luego hacen vídeos de la parte práctica de las actividades y la presentan a través de videoconferencias o de eventos internacionales o nacionales que hacemos a sus homólogos. Esa es la parte. Trabajan para motivar a otros. Os voy a contar, aunque Carmen ya sé que os ha contado un poco sobre qué son las STEM, yo brevemente os voy a decir que son actividades que relacionan varias áreas de conocimiento, siendo los elementos clave de su metodología la interdisciplinaridad, el aprendizaje colaborativo, la realización de proyectos de investigación de carácter científico. Antes se llamaban las MST. Después se añadió la E de ingeniería y ahora lo que está de moda también es el A de arte y tenemos las STEAM. Estamos juntando, digamos, estas cinco disciplinas importantes, digamos, en una sola actividad. ¿Cómo surgen? Surgen en el seno de la Unión Europea porque los países con más tradición industrial tenían deficiencia de graduados en las MST. Entonces, se consideraba una amenaza para el futuro económico de la Unión Europea y se quería formar a los estudiantes europeos en ciencia y tecnología, básicamente, y matemáticas. Inicialmente se creó el portal SchoolNet, a través del cual la Comisión Europea, en el 98 me parece que fue, transmite sus prioridades en materia de educación a la comunidad de profesores. Y después se crean muchos otros proyectos educativos como Inspire o Explora. Todos estos los podéis encontrar en la web, os lo puedo pasar si queréis. Ya en el 2007 el informe Rocard habla de la enseñanza integrada de las ciencias y a través de la investigación. O sea, ya concretamente hablan de una integración de las ciencias. Y a partir de ese momento la Unión Europea empieza a dar subvenciones y a sacar proyectos para que se promulguen o se divulguen las STEM. ¿Cómo se reflejan en la LOMCE? No aparece la palabra STEM explícitamente en la LOMCE, excepto en el currículum de tecnología. Sí aparecen los elementos claves de las STEM, tanto en la ESO como en el bachiller, en los objetivos, en la metodología, en la evaluación, etc. Y se mencionan explícitamente a través de los proyectos de investigación, del aprendizaje colaborativo y de la interdisciplinaridad. Además, una de las competencias básicas para la ESO y el bachiller es la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, como una sola, que está junta, que las une. ¿Sí? Os voy a enseñar un poco la web del proyecto para que veáis. Es www.kicks.unicamp.es.
La web la llevamos desde aquí, desde la Universidad de Cantabria. Monica Nepper, que está ahí atrás, es una de las responsables de la web. Y aquí en el menú de arriba de todo tenemos un poco lo que os he contado, qué es el KICS, qué son las STEM, quién puede participar, cómo se pueden desarrollar actividades STEM, los productos finales, un cronograma, etc. Aquí tenemos los países participantes, Inglaterra, Hungría, Finlandia, España. Aquí los centros participantes, las escuelas que hemos captado que trabajan con nosotros en el KICS. Por ejemplo, hay varios colegios aquí en Cantabria y también en España. Tenemos el colegio, por ejemplo, San José, donde sus profesores aparecen sus profesores que están colaborando, la página web y alumnos hablando de las actividades que van a proponer. Por ejemplo, esto es del número de oro, ¿no? Hacen vídeos y proponen actividades que luego van a realizar. Bueno, tenemos propuestas de actividades. En esta pestaña de aquí, por ejemplo, tenemos la ciencia de las mariposas. Ahí proponemos actividades de los diferentes países. Es una actividad que puede abarcar las áreas de física, de biología, de tecnología y arte. Depende de lo que vayas a tratar. Si tratas, por ejemplo, los colores de las mariposas, pues está relacionado con la física, ya que los colores de las mariposas no se deben exactamente a los pigmentos, sino a las propiedades o las características de, sus alas al reflejar, o de sus escamas, a reflejar la luz blanca, ¿sí? Si se explica o si se trabaja el ciclo de vida de las mariposas, pues se trabaja más la biología. Si se trabaja la importancia de las mariposas para la polinización y los cultivos, pues trabaja la ciencia del medio ambiente, etc. Ya que es una actividad muy abierta en la que puedes trabajar al nivel que quieras diferentes actividades. Aquí os muestro de los estudiantes españoles algunas ya realizadas. Por ejemplo, cómo determinar el norte geográfico. Esta es una actividad ya realizada. De un equipo de un instituto de Galicia, el IE Sánchez Cantón. Y este es el formato de la actividad. Escriben una breve introducción, luego tienen un PDF, un PowerPoint con la resolución, la parte analítica de la actividad, y luego tienen un vídeo presentando la parte práctica. Esta actividad consistía en dibujar una rosa de los vientos, que son muy típicas ahí en Galicia y que aparecen mucho en los mapas náuticos, con los cuatro puntos cardinales, etc. Y lo que querían, de hecho hicieron un concurso, estos estudiantes del Sánchez Cantón, para dibujar una en el hall, en el centro del hall de su instituto. Y lo primero que tenía que hacer es determinar la línea norte-sur con la mayor exactitud posible y trasladarla al sitio concreto en el que querían dibujar la rosa de los vientos. Y también tenían que diseñar la rosa de los vientos. Y había diferentes equipos que diseñaban diferentes rosas y luego la que ganaba, digamos, es la que se dibujaba. Pues para determinar el norte geográfico, lo que tenía que hacer era usar un palo vertical, un omón, a través del cual se proyectaba la luz del sol y la sombra más corta de ese palo vertical y te indica el norte geográfico. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Tenían que, en la parte del instituto, del hall, donde había luz, hacían el experimento y luego, una vez que determinaban, os voy a enseñar un poco cómo lo hacían, el norte geográfico lo tenían que trasladar. Este, por ejemplo, es el hall. Veis el palo vertical, la sombra, lo determinan y lo tienen que trasladar al centro del hall donde no hay luz. Y es allí donde va a venir la rosa. Este es uno de los
cuenta del número AVE, en la que estas chicas están dando ejemplos en la naturaleza de dónde encuentran la proporción áurea. O sea, que también en la música, etc. O sea, que tenemos actividades muy variadas, de diferente grado de dificultad y también de tiempo, ¿no? Algunas duran 2 o 3 semanas y otras duran todo un año. O sea, es bastante abierto la participación. Todos estos vídeos y actividades las hacen los chicos, las editan los chicos. ¿Qué más os puedo enseñar? Las colaboraciones internacionales que tenemos. Una vez que hacen estas actividades, las presentan. Aquí os voy a enseñar una colaboración entre 3 institutos, uno de Galicia, uno de Andalucía y otro de Cambridge, en el que hacen una videoconferencia para explicar explican sus actividades y aquí están los 3 colegios interaccionando a través de videoconferencias. También invitamos a nuestros alumnos a las diferentes ferias que hay. Aquí en la pestaña de eventos escolares tenemos, por ejemplo, algún encuentro nacional, en el Día de la Ciencia, en el que se presentaron 5 actividades, una sobre la cámara oscura, la razón áurea, la memoria, Focus LED. Y aquí tenemos imágenes, fotos de ese día y vídeos de los chicos presentando sus actividades esos días. Todo lo hacen en inglés. O sea, la idea del proyecto es hacerlo todo en lengua inglesa. Viviendo en la semana en inglés. Ahora hemos seleccionado a algunos de estos chicos que presentaron el Día de la Ciencia y también en otra feria que hicimos en Castro, en el CIEM, y los vamos a llevar a un festival, a una feria de la ciencia en Cambridge, y los vamos a llevar el día de marzo. Y van a ir pues chicos de 2 institutos diferentes. Y también otros chicos de otros 3 institutos diferentes los vamos a llevar al CIBEN, que es un encuentro, el congreso lo conocéis, iberoamericano, en el que van muchos profesores de matemáticas para presentar sus charlas, etc. ¿Qué más puedo confirmar? Bueno, damos también cursos de formación. Este curso de formación que aparece aquí es el que hicimos en el CEP, con 2 actividades STEM, y que son las mismas que vamos a hacer hoy. ¿Y por qué hacemos este tipo de actividades? Pues a la hora de trabajar con nuestros profesores y proponerles las actividades, trabajar en Geeks, pues nos dimos cuenta que muchas veces no se da la colaboración entre el profesorado de diferentes áreas, bien por falta de tiempo, por coordinación, por disposición, y hemos observado también que hay algunos profesores que quieren colaborar de manera individual. Que lo bueno, por ejemplo, sería que en una misma alumnos de un mismo aula trabajaran una actividad de matemáticas y física o de matemáticas y química ayudados por los 2 profesores, pero a veces eso no se da. Entonces, un profesor se tiene que involucrar, digamos, en las 2 áreas y a veces le resulta complicado. Pues bien, porque no se atreve. Lo que hemos observado básicamente es que no ha recibido formación en actividades STEM, reporta mucho conocimiento de sus asignaturas, pero no se sienten cómodos en otras asignaturas y no se atreven a avanzarse. Tienen miedo, digamos, a conducir a sus estudios al fracaso, a perder tiempo y no se llegan a involucrar. Porque este trabajo requiere mucho esfuerzo y requiere también tiempo. Y como a veces en algunas comunidades como en Galicia sí que está reconocido una hora a la semana dentro
dentro del currículum de área existente, pero por ejemplo en Cantabria todavía no. Entonces, pues bueno, hay gente que trabaja fuera del horario escolar, otra gente que lo integra en horas de tutorías o en otras. Y nosotros lo que queríamos hacer, hay otros profesores que sí se lanzan, que sí quieren colaborar, básicamente por el tema de la motivación y contactar con otros profesores o institutos extranjeros, pero que se centran mucho en su igual no le sacan todo el provecho que sería necesario a las actividades. Entonces, proponemos estos cursos de formación. En nuestros cursos de formación lo que pretendemos es que conozcan el proyecto KICS, que sepan lo que son las STEM, cómo están reflejadas en la LOMCE y que ellos mismos participen activamente en el desarrollo de actividades. Lo que queremos, por ejemplo, Carmen y yo, estos días con vosotros, es que vosotros participéis como si fuerais los alumnos, ¿no? De esos chicos que vais a enseñar en el futuro y que veáis las dificultades que tiene el desarrollar esas actividades, simplemente ya no desde el punto de vista conceptual o de conocimiento, sino organizativo. ¿Sí? De llevar los chicos al aula, sacar el material, armar el material, comprar parte del material, todas estas cosas. Entonces esto es lo que queremos mostraros. Luego, la finalidad de estos cursos no es proporcionar formación por áreas de conocimiento, sino experimentar actividades específicas que involucran varias áreas. En este sentido, la formación no es reglada, no hay pautas claras de lo que se debe o no se debe hacer, sino de lo que puede funcionar o no puede funcionar en el aula. Es decir, vosotros experimentáis, veis las dificultades que tiene eso, y luego, si queréis, lo podéis llevar al aula o no. Esa es la idea de esos cursos de formación. Proporcionar ideas, procesos, herramientas, etc. Y para introducir a Carmen y a César, ¿dónde está César? César es un profesor de instituto que ha querido venir a ayudarnos a Carmen y a mí para hacer la parte, este taller, he puesto aquí taller número uno, aunque este lo vamos a hacer mañana, que es el de modelizar matemáticamente el movimiento de un objeto. Mañana, ya os dirá César, pero tenéis que traer, si tenéis algunas pelotas o coches dirigidos o objetos que podáis poner en movimiento, y el móvil para grabarlos. Yo traeré un trípode para que podáis grabar el movimiento y luego César os enseñará a utilizar un programa que se llama Tracker para analizar el vídeo grabado. Este programa permite seguir los objetos determinando su posición en función del tiempo y genera una tabla de datos que después podemos importar en GeoGebra y modelizar matemáticamente. ¿Sí? O sea, esta es la actividad que vamos a hacer mañana. Tengo aquí algún vídeo que os puedo mostrar luego de estas actividades. Y la que vamos a hacer hoy es medir el CO2 que libera una cantidad concreta de un refresco, el taller de Coca-Cola, y relacionarla con el volumen de refresco utilizado. Esta actividad implica básicamente química y matemática, y la va a llevar a cabo también. Vamos a tener que hacer el montaje, el Meyer, el tubo que llega a la probeta invertida, con el cristalizador, que ya os va a explicar mejor, que sabe más estas cosas. Echamos una cantidad de Coca-Cola determinada, de gas que se libera. Tenemos grupos de 8 y tomamos los datos de volumen de cola con volumen de gas liberado. Y luego volcamos los datos y hacemos la función de ajuste. De eso se encargará César, otra vez, la parte matemática. O sea que los de matemáticas tendréis que recordar algunas de estas fórmulas. Los de física, igual, los de química, un poco de la parte de matemática, de GeoGebra, de las funciones, ¿sí? De modelizar. Esa es la idea. Y esa es la idea también de uniros, que podáis ayudaros unos a otros y que podáis realizar actividades interdisciplinares. ¿Sí?
Bueno, os iba a enseñar unos vídeos, pero yo creo que voy a acabar aquí. Para no contaros más rollos, los vídeos ya os puedo enseñar luego. Y voy a dejar a Carmen y a César que introduzcan la actividad de hoy. Carmen, les explicas un poco sobre la actividad y luego César, ¿quieres hacer un poco de esto? Sí. ¿Cómo conseguís que los colegios se unan a los programas? ¿Lo presentáis? ¿Lo vendéis? ¿Ellos van hacia vosotros o vosotros hacia ellos? Hacemos difusión. Hacemos una llamada a nivel local y a nivel nacional y lo presentamos en diferentes congresos de profesores, y entonces ya hay asociaciones de profesores de matemáticas, física y química que están interesados en estas cosas, entonces algunos apuntan, otros no. Y en la diapositiva que he puesto de observaciones, pues nos hemos dado cuenta que tenemos muchos problemas para involucrar a la gente, justamente porque es bastante complejo realizar las actividades. Bien, porque un profesor tiene el conocimiento de dónde. ¿Alguna pregunta más? ¿Cuántas copias has hecho? 38. Ah, bueno, mirad, lo que vamos a hacer es una práctica que tiene como título, o sea, que tiene como objetivo medir la concentración de CO2 que hay en un refresco, en este caso de Coca-Cola, en una bebida carbonatada, ¿no? Entonces, se trata de, por una parte, hacer el experimento, os queréis poner, y por otra parte, hacer un tratamiento de los datos que de ese experimento vamos a obtener. Lo normal sería hacer el experimento varias veces para ir obteniendo distintos datos, pero en esta ocasión, como vamos a formar equipos de trabajo, cada equipo proporcionará su dato y así tendremos en una sola sesión pues 8 datos, porque sois 8 equipos. ¿Para qué queremos esos datos? Pues para introducirlos en GeoGebra. Es un programa de tratamiento, bueno, pues es un programa para trabajar con matemáticas, con geometría, con funciones, con muchas posibilidades. Nosotros vamos a introducir los datos, ya os dirá César de qué manera trabajar con ellos, porque como vais a ver, a medida que os llegue la hoja, podréis ir leyéndolo todos. Nosotros vamos a calcular la concentración de CO2 porque va a formar parte de la pendiente de una recta, y esa recta es el ajuste lineal de los datos que vais a tener vosotros. Bueno, yo creo que cuando todos tengáis, lo vais a entender mejor. Vamos, para ti, ya lo tienes. Mirad, se trata de hacer un montaje en el cual, en el matraz, introduciremos un volumen de Coca-Cola que hay que tener cuidado, ha de ser pues menos de la cuarta parte del volumen de la probeta para que no se nos libere demasiado CO2 y no nos quepa el tal probeta. Nosotros tendremos ahí las botellas de Coca-Cola, echaremos un poco de esto. Ay, se mueve Dios, que más grande. De representación, ¿no? Y ahora aquí, ¿cómo tengo? No, más grande, no, era más grande. No. Ahora ya no. Y ahora, vamos a volver para abajo. Bueno, da igual, si no lo veis bien, yo, bueno, con lo que tenéis delante, ya viene mucho importante, ¿no? A ver, mirad, en este montaje echaremos en este matraz un volumen de Coca-Cola. Este matraz ha de estar. Bueno, da igual, ¿eh? Como lo tienen. Lo tendremos tapado y podremos tener silicona que pinzaremos con un tornillo para que hasta que nosotros no queramos nos permitamos el paso del CO2 que se va a entrar. Este tubo se conectará con una probeta invertida que estará llena de agua. Para eso ponemos un cristalizador con agua, introducimos la probeta con bastante habilidad para que el agua suba todo lo que pueda. Igual os tenéis que mojar un poco la mano, que pasa mucho más. Y en cuanto abramos el tornillo, el CO2 pasará y desplazará un volumen de agua, de tal manera que
lo que nosotros buscamos, que es la concentración de CO2, será precisamente la masa de CO2 liberada a partir por el volumen de la Coca-Cola en el que estaba contenido, ¿no? Si recordáis la ecuación de estado de los gases, presión por volumen es igual al número de moles por R, la sustancia de los gases perfectos, y por la temperatura absoluta. En el caso del CO2, pues presión de CO2, el volumen de la probeta, que es el liberado, número de moles de CO2. Y recordamos también que la masa en gramos de un gas es igual al número de moles de dicho gas por su masa molecular. De tal manera que, haciendo las sustituciones oportunas, llegamos a esta expresión. La expresión C, la concentración del CO2 que buscamos, será la presión de dicho CO2 por el volumen de la probeta, por la masa del CO2, por la R, la constante de los gases, la temperatura absoluta y el volumen de Coca-Cola. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Tendríamos que encontrar la presión del CO2. Para eso, la presión del CO2, tenemos en cuenta, si nos fijamos en el montaje, que la presión atmosférica total será la suma de la del CO2 más la del vapor del agua más la de la columna de agua. Sin embargo, nosotros vamos a hacer una aproximación, ya que la presión de la columna de agua la podemos diferenciar sin que ello suponga un error que nos vamos a considerar, ¿no? De manera que nos quedará que la presión de CO2 será exclusivamente la presión atmosférica menos la presión del vapor de agua. La presión del vapor de agua está tabulada para las temperaturas que queda para una serie de temperaturas, y la presión atmosférica pues se consulta en internet en las páginas correspondientes al día de hoy y a la hora de hoy. Yo esta mañana quise sacarla de esta tarde más o menos con la hora y no estaba, solo llegaba hasta la 1 de la tarde, así que ahora la busco y la sacamos para tenerla acumulada. ¿Para qué me sirve todo esto? Ya puedo calcular la presión de CO2, que será la diferencia entre la atmosférica y la del vapor de agua. Puedo medir el volumen de probeta, sé cuál es la masa del CO2 con las fuerzas constantes y sé cuál es el volumen de Coca-Cola que he echado. De manera que el volumen de la probeta será precisamente este grupo de constantes, en el cual una de ellas es la concentración de CO2 que busco por el volumen. No sé si me estoy explicando, me estoy siguiendo bien. Vale. Bueno, pues entonces nosotros con el montaje podremos medir el volumen de Coca-Cola que echamos, podremos medir el volumen desplazado en la probeta y tendremos así un par de datos. Cada grupo conseguirá su par de datos, que será un punto que introduciremos en GeoGebra y que con un ajuste lineal encontraremos la ecuación de la recta a la que se aproximan con otros nuestros. La pendiente será precisamente esto, y ahí podremos despejar la concentración del CO2 contenido. Ese es el objetivo de la práctica. De manera que ahora lo que tenemos que hacer es formar los equipos, hacer el montaje y hacer el experimento. Hemos pedido unidos a los de matemáticas y física, porque así podéis trabajar como sería bueno que trabajarais en los colegios o institutos cuando seáis profesores, en colaboración con otros compañeros. De manera que los de matemáticas y física y química puedan trabajar juntos en ciertas experiencias para poder dar el enfoque desde distintos puntos de vista, y muchas veces, pues, igual en el laboratorio de física y química se puede hacer el experimento y conseguir los datos, y esos mismos alumnos en su clase de matemáticas con el profesor de matemáticas pueden analizarlos. A veces no es tan factible que se trabajen juntos a la misma hora y en el mismo lugar profesores de distintas áreas, pero sí se pueden conseguir las cosas en un sitio y los mismos alumnos analizarlas en otra hora, en otra clase, ¿no? Lo que queremos es que os mezcléis. Hemos preparado mesas para que seáis grupos de 4 y que haya gente de física y de matemáticas en ambos, para que así los planteamientos sean, pues eso, interdisciplinares. Y como veis, en las mesas tenemos como el material que lo tenemos que repartir y montar, porque esto reproduce un poco lo que es la realidad en los centros de secundaria, que hay que preparar el laboratorio, que los alumnos tienen que poner de acuerdo, que entender lo que les dices. A veces dices una cosa y ellos están entendiendo otra distinta. Bueno, hemos intentado también recrear con vosotros lo que más se pueda acercar a trabajar con alumnos en un aula. Así que, pues, bueno, César,
diles tú lo que quieras decirles. No, después, ¿no? Es la organización, cuando tenemos los datos, trabajamos ya con GeoGebra, vale. Habéis traído ordenadores y demás, ¿tenéis instalado GeoGebra ya? Sí. Bueno, entonces sí. Si no, una vez que tengamos los datos, tenemos cómo modelizar, vale. Automáticamente y manualmente también, porque con los alumnos hay que trabajar de todas las maneras posibles. Y bueno, yo esto más o menos que vais a hacer vosotros, lo he tratado de hacer un día en clase con un grupo de cuarto de la ESO, y después comentándolo con José decía, claro, que os hay que hacerlo toda la semana, porque si no se quedan con los juegos artificiales, con la parafernalia, es decir, se quedan con esto, con el montaje hemos hecho, pero luego el contenido, pues si de 1 de 27 se ha quedado con que el gas pesa, pues ya hemos conseguido algo, ya hemos conseguido algo y estamos hablando de cuarto de la ESO. Se pueden hacer cosas de estas, el problema es que, claro, yo le dije después al de biología o al de física y química, ¿tenéis alguna báscula y tal? Pues no vamos a hacer esto, tal, si queréis colaborar, me dijeron, bueno, nuestra colaboración, os dejamos la báscula. O sea, ese es el apoyo que puede tener un centro. Si todo esto no forma parte del plan del centro, en tratar de iniciar a los alumnos en investigación, en procesos, en proyectos, etc., lo vamos a llevar un poco la base de lo que ha dicho antes José, que vais a hacer una isla en el desierto y que hay que buscar luego de dónde llenar eso. Con agua esa isla. Una pena, pero es así. Pues hay veces que los alumnos quisieran todo esto muchas más veces pues, para que formase parte de su currículum y de su día a día, pero si no es que se quedan con la parafernalia, con el juego artificial de lo que ha sido. Han perdido una hora, algunos dirán que han perdido una hora, otros que no han perdido nada, pues porque no han mostrado interés o porque no les interesaba muchas veces, ¿no? Porque ven que, bueno, pues, da uno contra 30 y 30 contra uno podemos nosotros más. Ese es el problema de bueno. Entonces igual hacemos primero esto y después ya trabajamos con la modelización. ¿Vale? Así ya lo vamos haciendo todos a la vez, podemos trabajar todos con todos los datos de todos, bueno, vamos a ir todos los datos y trabajamos todos a la vez.